Desde fines del siglo XIX, la emergencia de movimientos políticos y sociales, liderados intelectualmente por anarquistas y comunistas principalmente, permearon decisivamente el arte y la cultura, limitando las expresiones artísticas inspiradas en la espiritualidad e historia bíblica cristiana al ámbito de los excéntricos y los aficionados. En el continente americano se dieron dos fenómenos paradójicos con un resultado similar. En el norte, de origen anglosajón, la cultura predominantemente protestante, psicológicamente inhabilitada por motivos de geografía, aisló a países como Estados Unidos de las grandes contribuciones artísticas del pasado cristiano europeo, tanto en artes visuales como en arquitectura, mientras en el sur, de dominio católico, predominantemente, al tratar de destruir los fundamentos e imaginería de las creencias precolombinas locales, terminaron cediendo ante un sincretismo religioso que sigue desafiando la herencia colonial de carácter europeizante. En ambos contextos, la pasión y el misterio que inspiraron el arte medieval y el renacimiento temprano en Europa fue diluido por la desconfianza religiosa en los excesos emocionales y la síntesis intelectual del renacimiento, a menudo incomprendida, excepto por sus excrescencias emocionales, como pasa con las obras más mediocres de Rafael. Los libros de texto de historia del arte, teoría y crítica en el siglo pasado, así como la tónica del coleccionismo en los principales museos, testimonian que el mundo artístico institucionalizado considera que el cristianismo ha hecho contribuciones insignificantes durante el siglo XX. Pero lo opuesto es cierto también. La iglesia cristiana tiene en poca estima el canon artístico moderno y posmoderno por su pobre contribución a la profundización del pensamiento cristiano. No obstante, los mundos de la teoría y la crítica de arte contemporáneo y la teología cristiana desarrollaron distintas configuraciones culturales marcadamente desconectadas entre sí, hasta el punto, inclusive, de mutua incomprensibilidad. Ya la crítica Rosalind Krauss, fundadora de la revista Octubre, había declarado en 1979 la absoluta ruptura entre arte y religión. En su criterio, mientras el arte del siglo XIX se desarrolló en un creciente espacio desacralizado, donde el arte se convirtió en un refugio de la emoción religiosa, transformándose en una forma secular de creencia, eso es algo inadmisible en el siglo XX, por cuanto ahora encontramos indescriptiblemente embarazoso mencionar arte y espíritu en la misma oración. Krauss y sus colegas en la influyente revista Octubre identificaron, articularon y promovieron cuatro métodos críticos primarios para analizar e interpretar el arte moderno y el contemporáneo: el psicoanálisis, la sociología del arte, el formalismo y el estructuralismo. Este último con sus vertientes del postestructuralismo y deconstructivismo. La teología fue intencionalmente excluida, llevando desde la academia y las publicaciones artísticas a toda una generación a inhibirse conscientemente de reconocer e incluso comentar las manifestaciones artísticas con contenido espiritual y o religioso contemporáneas, aun tratándose de artistas que profesaban públicamente sus creencias religiosas. Ejemplo de este fallo en el discurso crítico se dio al interpretar la conocida instalación de 1999 realizada por Tim Hawkinson y titulada Pentecostés. Casi ningún crítico o comentarista pudo lidiar con la carga teológica de su obra. No fue la única víctima de la ceguera posmodernista. Entre los conocidos artistas que han realizado obras enlazadas específicamente con la espiritualidad figuran Francis Alice, Damien Hirst, Anish Kapoor y Bill Viola. Thank you.
Sin embargo, la ausencia de una crítica teológicamente informada con respecto a los contenidos espirituales y teológicos que informan estos artistas en sus obras resultaron en una comprensión truncada de las mismas obras. En el contexto latinoamericano tenemos los ejemplos de Osvaldo Guayasamín, Fernando Botero, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Alfredo Ramos Martínez, Ana María Pacheco, Eduardo Kingman y Francisco Zúñiga. Costarricense, Francisco Amiguetti, Jorge Gallardo, Néstor Celedón Guzmán, Rafa Fernández, Rafael Otón Solís y Álvaro Bracci, entre otros. Muchos acólitos dirigieron sus análisis a temas de género, feminismo, postestructuralismo y postminimalismo. El medio artístico y la ejecución técnica se volvieron irrelevantes. Krauss argumentaba que el valor de un trabajo tiene poco que ver con la elección del medio y la técnica, y mucho más con el poder expresivo simbólico de la obra y la contextualización histórica. Para ella, toda la obra artística era simbólica, pero el trabajo de encontrar el significado no era suyo, como crítica, sino de la audiencia que se exponía a esta obra. Sin embargo, en las primeras dos décadas del nuevo milenio, numerosos académicos y críticos han comenzado de nuevo a usar arte y espíritu en la misma oración, aunque todavía les resulte evidentemente embarazoso. La gente, de hecho, ha vuelto a hablar sobre religión y espiritualidad en el discurso sobre arte contemporáneo. Por ello, me atrevo a afirmar que hay un retorno de la religión y la espiritualidad al discurso artístico. Esta nueva jornada crítica no está exenta de desafíos, como puntualiza el historiador de arte James Elkins en su obra del 2004, En el lado extraño de la religión en el arte contemporáneo. En su criterio, la ruptura no existe entre el arte mismo, sino con respecto al mundo académico que escribe sobre arte y que es mayormente ateo y de pensamiento liberal. Resumiendo la posición de Elkins, el contenido religioso es incapaz de sobrevivir las operaciones interpretativas recelosas de la teoría y la crítica de vanguardia, la cual implacablemente lee detrás y debajo del contenido y la composición visual de un objeto artístico. Se dice a menudo que las galerías y museos de arte son las nuevas catedrales, lugares que la gente puede visitar para reabastecer el espíritu en una era secular. Pero por muchos siglos las catedrales funcionaron como galerías de arte.
Visite cualquier catedral en Europa Occidental, México o Sudamérica y usted descubrirá incontables ejemplos de obras de arte ejecutadas con intencionalidad conceptual, técnica artística depurada y sentido estético, desde los intrincados grabados en madera y metal hasta las esculturas en mármol y los elaborados y exquisitos altares pintados y bañados en oro o plata. En las galerías de arte moderno, sin embargo, la proporción de obras de arte tratando contenido de origen cristiano es relativamente baja. Cuando visito una galería o una feria de arte, rara vez espero encontrar obras que aborden contenidos religiosos. De hecho, cuando la mayoría de los artistas contemporáneos abordan la espiritualidad o la religión, lo hacen a menudo de una manera iconoclasta, irónica, irrespetuosa o subversiva. Aunque Cristo y las escenas tomadas de la Biblia han sido descritas con más similitud que diferencia sobre el curso de 2 milenios, muchos artistas contemporáneos han adoptado un enfoque más liberal y ofensivo en su abordaje. Voy a dar ejemplos controversiales. Primero, la fotografía realizada en 1987 por Andrés Serrano de un crucifijo sumergido en su propia orina. La pieza, producida por el autor de origen hondureño, fue uno de los argumentos para cortar el presupuesto en 1989 al Fondo Nacional para las Artes en Estados Unidos, organización financiada por el gobierno de ese país, que había otorgado una beca anteriormente a Serrano. En 1997, mientras se exhibía en Australia, fue removida por espectadores de la pared pateada y martillada. No tuvo mejor suerte en otro sitio de exhibición. En segundo caso es el del artista de origen chileno Sebastián Errázuriz, quien creó en el 2002 sus paletas o chupetes cristianos. Durante la Semana del Diseño en Nueva York, la galería Art Pure presentó la exhibición Ámalo o Déjalo, con la intención de revisitar los objetos y símbolos que han forjado el paisaje americano a través de los ojos de sus creadores. Errázuriz creó para la ocasión 100 paletas o chupetes hechos de vino de consagrar congelado, que servían tanto como objeto artístico como postre espirituoso. Para agregar autenticidad, las paletas habían sido escondidas en una hielera y bendecidas inadvertidamente por un sacerdote durante la Eucaristía. Las paletas también revelaban, conforme se consumían, un crucifijo. El trabajo que buscaba criticar el fanatismo religioso fue fuertemente criticado por la Liga Católica, que tildó a Errázuriz de intolerante, hipócrita y artista de la estafa. Un tercer caso que no agota los ejemplos controversiales es la Última Cena, fotografía realizada por Elizabeth Olson Walling para la exhibición Ecce Homo en 1998. Olson Walling incluyó en su composición a Cristo vestido con ropa de mujer y tacones altos y a los apóstoles vistiendo como travestis y sadomasoquistas. La muestra incluía versiones alternativas de paisajes bíblicos. Esta exhibición, que hizo una gira por Escandinavia y otros países, fue recibida con protestas callejeras y condenas de clérigos por ser blasfema. El último ejemplo corresponde a la escultura satírica del italiano Mauricio Cattelan, La Nona Ora, realizado en 1999, en la cual el Papa Juan Pablo II aparece sobre una alfombra roja golpeado por un meteorito que ha caído de los cielos. El título de la obra, La Novena Hora, hace alusión a las 3 de la tarde, el momento en que para los cristianos Jesús dice eso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque no deberíamos poner todo el peso de la interpretación en las intenciones del artista, tampoco deberíamos descartarlas por entero. Sea que la obra, como la tendencia, se ubique o no en la línea ideológica de ataque a las creencias espirituales de una comunidad de fe, mediante sus representaciones públicas, es claro que la crítica está obligada a interpretarla no solo como un producto sociológico e histórico, sino teológicamente. Baudelaire creía que para justificar su existencia, la crítica de arte debía ser parcial, apasionada y política. Lo que quiere decir escrita desde un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista abierto a los horizontes más amplios. Eso, en mi criterio y experiencia crítica, articula la meta de la crítica orientada teológicamente. Enfrentar la obra de arte desde sus particularidades idiosincráticas, sensibilidades y puntos de vista en favor de interpretaciones más amplias y profundas del trabajo. He tenido la oportunidad de hacer justamente esto en las recientes críticas publicadas en Ars Criterium Essin, correspondientes internacionalmente a Mark Rothko, a Delacroix, a la colección del Museo Nacional de Bolivia y localmente a Néstor Celedón Guzmán, Rolando Cubero,
y Álvaro Bracci, entre otros exponentes que he cubierto o atendido en mis críticas. El artista, en cuanto sujeto sensible y racional que se relaciona con su entorno, no puede negar la influencia de la filosofía y la teología en la medida que busca trascender la realidad mediante su acercamiento a una verdad. Puede que se mueva entre la búsqueda espiritual o su negación de esta abrazando lo contingente, pero su obra siempre será metafísica o no será arte. Es en este contexto que emerge el aporte del artista italo-costarricense Álvaro Bracci, de quien hemos escrito en otras dos ocasiones. Su nueva obra, que le ha tomado 2 años de ejecución y casi 3 décadas de conceptualización, se centra en el formato de un libro gráfico y lírico inspirado en el Via Crucis cristiano, que ha titulado en latín Crucificatus, que significa crucificado, y que ha editado de su propio pecunio. De otros pintores, de otros artistas, la obra de Bracci, como hemos apuntado antes, es una sola conceptualmente, si bien temática, técnica y espacialmente ha variado desde su primera exposición individual en 1978. Cada uno de sus ciclos como pintor y como dibujante está vinculado casi siempre a exposiciones individuales en lo particular y no a etapas de desarrollo conceptualmente diferenciadas. Sus 3 primeros periodos como artista, entre 1978 y 1984, 3 exposiciones individuales correspondientes, definieron su concepto plástico, una obra figurativa y geométrica con base en formas volumétricas y esféricas inspiradas tanto en las matronas italianas como en las indígenas latinoamericanas y dominadas por una composición limpia y precisa, dibujada primero y más tarde con base en los pigmentos de óleo, enmarcada por una arquitectura con base en arcos y marcos. La obra y carrera artística de Bracci, debe señalarse, ha sido influida tanto por su personalidad como por su formación religiosa y profesional. No obstante, por su disciplina académica y sensibilidad, sus padres lo matricularon en un colegio de curas, el San Filippo Neri, en Roma, y más tarde ingresó al Seminario Pontificio Romano, donde pasó 3 años y desarrolló una antipatía por el sistema eclesiástico católico y, colateralmente, un interés profundo por el arte. Aunque luego, a su pesar, eligió una rama técnica en un politécnico romano, donde la metalmecánica y el diseño industrial se convirtieron en oportunidades antes que obstáculos para su desarrollo creativo, hasta el día de hoy. Originada en el siglo III después de Cristo, las estaciones de la cruz son una práctica devocional cristiana donde los participantes se sumergen en la historia de los últimos sufrimientos de Jesús sobre la tierra, acompañándolo metafóricamente desde su juicio a manos de las autoridades romanas hasta su entierro y resurrección. El camino que recorre Jesús es conocido como la Vía Dolorosa o Vía Crucis, el camino de la cruz. La Pasión de Cristo, Estaciones de la Cruz, ha sido abordada en obras anteriores por Álvaro Bracci. En 1987 desarrolló un proyecto pictórico basado en los evangelios del Nuevo Testamento que cubrieron por varios años los muros de la iglesia de San Ramón y que confirman su interés en revolucionar la percepción espiritual a través de su obra. Sin embargo, en el pasado su imaginería se inspiraba en el texto bíblico como punto de partida para construir una alegoría conectada a la cotidianidad contemporánea. En su libro hace en cambio una lectura diferente al crear un contexto diferente para interpretar lo bíblico. Me refiero al contexto fabril y obrero, los medios de producción capitalistas, el transporte moderno, los personajes femeninos dolientes y la niñez desamparada. La pretensión del artista no es celebrar a Cristo o mostrar fervor, sino evidenciar la necesidad de la esperanza por medio de la fe que queda a los pobres, a los perseguidos y marginados de este nuevo mundo,
mediante el ejemplo de un Cristo que se sacrifica por la humanidad. Hablamos de una experiencia dolorosa, pero empáticamente accesible para quienes sufren diariamente por el abuso, la injusticia y la inequidad, y cuyas necesidades físicas, emocionales y espirituales están insatisfechas. En una entrevista que le hice en octubre de 1984 para el libro Cofradía, declaró: "Mi arte no es representativo, es constructivo. No se puede comparar con la naturaleza, está en la propia pintura, en el color, en la composición y la textura. Pero prima una narrativa personal en medio de la armazón gráfica que sostiene cada una de las 15 escenas de su viacrucis. No me refiero meramente a la anécdota de los elementos fabriles que dibujaron su entorno tanto en su tierra natal como en su tierra adoptiva, tales como ruedas, barras, poleas, cadenas, como parte de sistemas mecánicos y engranajes productivos, sino al control que brindan a su expresión gráfica, proveyendo equilibrio compositivo en un lenguaje plástico que habla de un estilo personal. No olvidemos que Bracci, más que un pintor, es un probado artista gráfico que suele pintar sobre su gráfica. Es un dibujante consumado que construye sus escenas con base en su vocabulario de diseñador industrial y los componentes mecánicos de su profesión". Si observamos retrospectivamente, la mayor parte de su obra está sostenida como un vitral, como la trama gráfica que lo aprisiona. Por ello, habla a menudo de su anhelo de libertad a través de su expresión plástica, y qué mejor metáfora de la libertad que un Cristo que cumple su misión y propósito sacrificándose para liberar y liberarse mediante la muerte en la cruz de la prisión de nuestros pecados humanos. Por ello, ante la interrogante ¿qué encuentra en su obra libertad o seguridad?, responde sin ambages: "Busco libertad". No hay pretensión intelectual ni articulación conceptual. En cada una de las 15 estaciones o capítulos de su libro Arte, los personajes caricaturizados son aprisionados en una trama fría, casi monocromática, que evoca como narrativo un destino manifiesto. Como ha indicado el artista, para mí el gris es una mezcla espiritual, es la exigencia interior de un espíritu sensible a las más débiles modulaciones del mundo interior. Los tres colores dominantes de su apretada gama en esta obra lo evidencian: son el rojo, el negro y el blanco, que evocan respectivamente el sacrificio, la muerte y la paz. Es notable cómo los colores, aunque limitados, expresan mejor las emociones de cada estación que los mismos textos del poeta Jorge de Bravo, desperdigados alusivamente en las esquinas de las páginas, en un desesperado llamado casi literal a la acción cotidiana. Uno podría disfrutar igual el libro Arte de Bracci sin los pies de página o las citas complementarias. No es el primer artista en ocuparse contemporáneamente del Via Crucis, pero a diferencia de otras propuestas contemporáneas que la usan como excusa para denunciar contingentemente la situación de los trabajadores inmigrantes, las víctimas de la discriminación racial, los pobres y los mentalmente enfermos, entre otros temas políticos y sociales populares, cuando recorremos el camino del Gólgota con su hierático Jesús gráfico y lírico, reconocemos más ampliamente los senderos dolorosos que muchas personas y sociedades han tenido que transitar a lo largo de una historia que parece repetirse con estertores cada vez más dramáticos. Pareciera que la humanidad, tras cada repetición, vuelve en no, en lugar de volver sensatamente en sí. Esta es una obra de madurez para un artista gráfico que busca tácitamente reconciliarse con su fe perdida en un seminario pontificio italiano décadas atrás,
y que se esfuerza por dejar de seguir a hombres e ideologías de izquierda para enfocarse en la esperanza al final de su jornada personal y artística. Creo sinceramente que Crucificatur es una obra gráfica concebida y ejecutada con excelencia, que puede contribuir a un entendimiento más profundo de lo que el mismo Jesús hizo 2000 años atrás cuando anunció públicamente su ministerio, leyendo en la sinagoga de Nazaret el siguiente pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. La pasión de Cristo no termina en la cruz. El episodio final no es su muerte, sino su resurrección. No obstante, la tumba vacía atestigua que está vivo y que es real. Entonces, ahora y siempre. Ciertamente, conforme Bracci nos hace recorrer con nuestra alma en vilo las páginas en su obra impresa sobre la Vía Dolorosa, no convierte a Jesús en víctima, no explota su sacrificio para ganancias temporales. Todo lo contrario, en su tratamiento inteligente pero respetuoso, el artista no puede ocultar, por más terrenales que sean las lecturas que se hagan sobre esta obra, por qué Jesús hizo lo que hizo. Y logró con su extraordinario sacrificio, sin egoísmo, devolver la esperanza a un mundo cuya historia dividió para siempre en un antes y un después. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium Escena.